hombre dedicado, ha dedicado toda su vida a la gastronomía. Exactamente. ¿Cómo estás, Dante? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo estás? Yo acá muy contento, Lagarto, porque trajimos una receta dominguera a más no poder, Lagarto. ¿Dominguera? Dominguera y familiera. Qué lindo. Sí. Lasaña. Lasaña. Oh, muy bien, Lagarto. Muy bien. Vamos a hacer un lasañón hoy, ¿eh? Porque qué lindo trajimos eso, ¿eh? Todos los ingredientes, mamá, para no mezquinarle nada. Qué lindo. Le vamos a poner acelga, le vamos a poner salsa con carne, le vamos a poner jamón, queso, de todo un poquito, Lagarto. Qué rico. Así que vamos a tener una lasaña de esas que son memorables para que la familia se pueda dar una panzada o los amigos el fin de semana. Bueno, bárbaro, che, qué rico. ¿Y qué ingredientes necesitas? Mirá, muchos veo, ¿eh? Sí, son bastantes. La lasaña hay que encararla tranquilo, con calma, Lagarto. Lleva bastante trabajo. Podemos empezar a hacerla, si queremos, desde un día antes. Hoy se consiguen muy buenas tapas para lasaña. De hecho, nosotros vamos a usar hoy unas compradas que no necesitan, digamos, que estemos amasando. Pero vamos a utilizar, mirá, un poco de jamón, de queso. Puede ser queso cremoso también. Sí. Vamos a utilizar algo de acelga, un poco de carne molida, pimiento, cebolla, crema de leche, puré de tomate y las tapas para la lasaña. Escuchame una cosa, sin que vos me digas nada, yo de acá lejos veo que eso es del mercadito El Cerro. Sí, señor, muy bien. Con la calidad, la frescura, qué bien los chicos del mercadito. Mirá, hasta la carne molida, Lagarto, qué es excelente la calidad. Tienes ¿esta la hiciste pasar dos veces o no? No, tiene una sola pasada. Una sola pasada. La verdad que carne de molida de primera calidad se muy consiguen, bien. Tienen muy buenos vegetales. Sí. Tienen unos duraznos japoneses, Lagarto. ¿Duraznos japoneses que son atravesados? Son chatitos. Ah, ¿como tomate? No. Son chatitos, son, en lugar de ser bien redondos, son más chatitos. Mirá vos. Tienen un sabor extraordinario. Esas cosas, bueno, son cosas de calidad que no se consiguen en cualquier lado. ¿No? Muy buenas cosas, realmente. Qué rico. Bueno, así que preparamos la lasaña. No sé si tenés alguna idea de precio. Mirá, más o menos. Yo gasté, Lagarto, alrededor de 400 pesos en los ingredientes de la receta de hoy, pero esta lasaña es una lasaña que va a rendir para 6 personas por lo menos, porque vamos a hacer una bandeja grande, Lagarto, de lasaña. Qué rico. Lasañón, sería. Lasañón, exactamente. Ah, fantástico. Así bueno, que espero que hayan venido con hambre hoy. Sí, sí, a mí me encanta la lasaña. El doctor Sabac pasó y me dijo, para mí, sacame la masa. Claro. No hace lasaña, doctor, no me importa, sacame la masa. Yo la hago con berenjena. Claro, lasaña con berenjena. Con berenjena. Sí, con berenjena. Exactamente. Bueno, ya venimos, Dante. ¿Cómo no? Estoy bueno, acá nomás. Que, sí, que es nada más y nada menos que una lasaña. Una lasaña. Y la lasaña, como te decía, tiene muchos pasos. Sí. Así que yo ya voy adelantando algo. ¿Sí? Primero hay que arrancar con la salsita, el relleno. Muy importante. Hay que hacer la salsa, tiene que ser una salsa, fíjate, Lagarto, que tenga bastante líquido, ¿ves? Ajá. Porque después la masa de la lasaña tiene que quedar toda embebida en el líquido de nuestra salsita. Claro. Entonces, en este caso cocinamos dos cebollas, un pimiento, tenemos un kilo de carne molida y el frasco que viste de casi un kilo de tomates triturados. Y nada más. Después solamente condimentos, sal, pimienta, unas hojitas de laurel que le da muy buen sabor siempre a las salsas para pastas. Me parece que es un buen acompañante para la salsa para pastas. Y después dejar que se vaya cocinando el tomate para que pierda su acidez. Claro. ¿Sí? Por otro lado, cociné las acelgas con agua salada y después las dejé enfriar y las piqué. Nada más que eso. Fantástico. Y lo que vamos a hacer ahora, Lagarto, que es en un instante nada más, es todavía no rompió hervor el agua, pero cuando rompa hervor el agua, yo te voy a avisar para que lo podamos ver juntos, vamos a cocinar las tapas de la lasaña. Ajá. ¿Sí? Algunas marcas dicen que no es necesario cocinarlas, otras que sí, porque vamos a usar las que ya vienen secas. Secas. ¿Sí? Yo recomiendo que la cocinemos un instante. Un instante. Porque muchas veces los bordes quedan afuera, no se hidratan bien con la salsa y quedan un poquito duros. Entonces, si las cocinamos un minutito, ganamos en calidad. Está bueno. ¿Sí? Entonces, tenemos ya la salsa en marcha, las acelgas cocinadas y cuando rompa hervor el agua, comenzamos a cocinar las tapas. Y te voy a contar un secretito también para cocinarlas todas. Ah, bueno, a mí me gustan los secretos. Y que no se sequen. En la salsa, porque esto para mí es fundamental, sí, la salsa, es muy la que hace la diferencia. Muy importante, Lagarto. Vos le pusiste. Sí. Repasemos, dos cebollas, un pimiento. Un kilo de carne ajo, molida. ¿No le pusiste? Le puse un diente de ajo, tenés razón, Lagarto. Iba a decir, tenés ¿cómo no va a poner ajo? Se me escapó. Le puse un dientecito de ajo. ¿Dos hojitas de laurel? Dos hojitas de laurel. ¿Pimienta? Sal, sí, pimienta, ají picante muy poquito, sí, y pimentón dulce. Pimentón no dulce. Le puse comino. Ah, está bien. No le puse comino porque me parece que el comino es más para guisados, sí, sí, y no tanto para salsa de está pastas. Bien. Está ¿sí? bien. Entonces, o para empanadas va muy bien. Está me bien. Parece que en la pasta no es tan
no acompaña tan bien el comino, pero si les gusta, pónganle, ningún problema. Pero ¿no? Es simple, digamos. Es muy simple, es una salsa bien simple. Y dejarla mucho tiempo. Dejarla cocinar. Tampoco le puse vino. Ajá. Si quieren ponerle vino, también lo pueden hacer. Pero en este caso le hicimos un poquito más básica para resaltar el resto de los sabores, pues tenemos buenos ingredientes. Entonces, con estos ingredientes, nuestra lasañita va a quedar un amor. Y discúlpame que te haga... Todas las que quieras, lagarto. La carne molida, ¿la doraste antes un poquitito? No, directamente. No. Cocinamos la cebolla y cocinamos el pimiento. Y lo más importante es que para que la salsa no quede con un sabor amargo y que no sea un poquito pesada para digerir, cocinar bien la cebolla y el pimiento antes de agregar la carne. Eso me parece fundamental. Porque muchas veces cometemos el error de agregamos la cebolla, agregamos el pimiento y agregamos la carne. Y cocinamos y la cebolla en ese proceso no se llega a cocinar bien. La carne absorbe mucho ácido de la cebolla y después queda un poco amarga y ácida la salsa. Entonces, cocinamos bien la cebolla, el pimiento. Cuando están cocinados, agregamos la carne, cocinamos y al final el puré de tomate o el tomate triturado, como en este caso. Está bueno, está bueno. ¿Mm? Bueno, ahí está. Yo quería hacer pie en la salsa porque es fácil. Es muy fácil. Es fácil. Y como te decía, mucho líquido, ¿eh? Que tenga líquido, agréguenle si quieren unas cucharaditas de caldo, si tienen, o un poco de agua, para que sea una salsa que sea bien húmeda, no una salsa muy espesa. Claro, ahí está. Bueno, volvemos en un ratito. Avísame con el tema de... Espero que la tía esté tomando nota de los pasos, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Totalmente. Bueno, gracias, Dante. A Dante, ¿cómo estamos? A ver. Rapidito mostramos cómo terminamos la lasaña y de esa forma ya la llevamos al horno, lagarto. Te cuento, mira, las tapas... Ese es el dato. Exacto. Tengo agua salada, las pongo acá a hervir. Es un instante nada más, ¿eh? Y después la vamos a sacar y la vamos a poner en agua fría, ¿sí? Pero ya te muestro cómo lo vamos a hacer. Acá ya tengo armando capa por capa. Tenemos una capa de jamón, queso y acelga. Vamos a terminarla esta casita. Así ya hice varias, lagarto, ¿eh? Pero son todas iguales. Capa de jamón, queso, acelga. Y ahora le vamos a poner, mira, unas cucharadas de crema de leche. En lugar de hacerlo con salsa blanca, la vamos a hacer con crema de leche. Con eso está bien, porque después la crema de leche se va a ir fundiendo, digamos, en el proceso de cocción y esto se va a ir integrando a toda la preparación. Y ahora volvemos a cubrir con más tapas, ¿ves? Ponemos tapas de lasaña de nuevo y una vez que cubra, lo que vamos a hacer es ponerle la salsa. Entonces vamos haciendo capa de salsa, capa de acelga y jamón y queso. Y va a quedar una lasaña realmente tremenda, lagarto, ¿eh? Qué bueno que va a estar. Va a estar bueno, fantástico. Y esto lo vas a meter en el horno, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sabés que con 22.420 pesos te llevas en Giraudo un horno como esto, de esta calidad, de esta tecnología? Es Santini, que tiene todos los chiches, todo lo necesario para tener un buen horno. Este horno te sirve tanto para el hogar como para un pequeño emprendimiento. Totalmente. O un gran emprendimiento, ¿por qué no? Acero inoxidable por fuera, enlosado por dentro, doble vidrio, manija aislada. Sí, timer. Tiene el timer y para controlar la temperatura. Para controlar la temperatura. Exactamente. Bueno, todo, todo diseñado de primera calidad, exclusivo de Giraudo Equipamiento, ¿eh? Es una exclusividad. Una gran herramienta. Vos seguís cocinando. Sigo acá y después va al hornito. Bárbaro. Bueno, vamos a ver... ¿Qué ha pasado con la lasaña? Acá está esta mega lasaña que hicimos, lagarto. Me voy a animar a cortarla en vivo, en lagarto. Vivo. Esto nunca se ve. Único medio presente, ¿eh? Se puede romper un poco, pero bueno, lo vamos a hacer esto. La verdad que está extraordinario, así que quiero... Es que se tiene que romper, porque si no, no estaríamos haciendo cosas caseras. Exactamente. No es un plato para la foto el que hicimos, lagarto. Es un plato para disfrutar y para comer de verdad. Así que lo vamos a tratar de cortar bien abajo y ahí lo vamos a ver si lo podemos sacar, ¿eh? Además, la primera porción es la más difícil. La primera es la más difícil, tal cual, lagarto. Vamos a meter desde este lado y vamos a sacar acá esta porción a ver si podemos con la ayuda, mira, del cuchillo. Ahí va, pero lo hiciste bárbaro, ¿verdad? Mira lo que es esto. La vamos a dar vuelta para que se vea bien ahí cómo quedó esta lasaña dentro, lagarto. Mira. Está realmente extraordinaria, ¿eh? Una lasaña espectacular que hicimos con acelga, con jamón, con queso, con la salsita, con tutti, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ya me está haciendo seña Alberto Mateo, no me llama la atención. Mateo no va a comer. Me llama la atención. Pero qué pena, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno. ¡Qué linda pinta que tiene! Sí,
Bien familiar era. Si quieren seguir la receta, está todo en nuestra página. Exactamente, ahí la encuentran. Inclusive pueden poner, si quieren, el teléfono, Lagarto. Y los va siguiendo. Mientras van cocinando, y ahí siguen de la página del show directamente la receta. ¿Tenés algún plato especial para el bodegón de Mendiolaza? Hoy, Lagarto, estamos largando con una carta nueva. Ah, mira vos. Una carta nueva que va a estar llena de platos espectaculares. Dame un anticipo, por lo menos, una primicia. Así que tienen que ir a probar realmente las cosas que vamos a hacer. Sí, claro. Vamos a tener unas pastas con marisco, Lagarto, que son realmente sensacionales. Unos brochets de pollo que la verdad que los piden un montón. Y también vamos a tener un plato que nos pedían mucho una tira de costilla de 450 gramos con guarnición. Pues nos pedían mucha parrillada, así que incorporamos la tira de costilla al bodegón también. Por supuesto que he hecho la parrilla. Sí, claro. Bueno, gracias, Dante. Buen fin de... Un placer, gracias, igualmente.